denuncias de personas que han recibido exceso policial, sea policial o militar. Durante este año 2015, en un corte que tenemos entre enero y septiembre aproximadamente, hemos recibido unas 50 denuncias que se están tramitando, se están verificando. Recuerden que cuando se hacen las denuncias, el paso siguiente de recibirlas es verificar su alcance, su veracidad, si efectivamente entra dentro de lo que implica este delito, y de ser así, nosotros, como siempre lo hemos hecho, tramitamos los casos ante el Poder Judicial y ante el Ministerio Público. Defensor, habla de dignidad humana, de respeto, sin embargo, en estos últimos días Lilian Tintori ha denunciado vejaciones a la hora de visitar a su esposo, incluso le hacen saltar y gatear desnuda. Mira, nosotros ante toda denuncia, sea hecha a través de los medios o por escrito ante esta institución nacional de derechos humanos, lo primero que hacemos es verificar frente a las autoridades competentes esta cualquier queja o hecho como el que usted señala. Por ejemplo, el día de hoy le toca a nuestras delegadas asignadas para visitar Ramo Verde estar allá, porque nosotros tenemos ese tipo de periodicidad, visitas a lugares de reclusión, a Sebín, a supóngase usted Rodeo, Puente Ayala, por parte de los delegados en los estados. Hoy corresponde casualmente esta visita y se va a verificar si eso es verdad. Es lo primero que corresponde a un Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Con quién lo vamos a verificar? Con las autoridades del penal. Yo no puedo adelantar una opinión sin escuchar, digamos, la parte, en este caso, responsable de la dirección del penal. En todo caso, yo pudiera hacer una recomendación general, global. Yo pienso que todo lugar de reclusión tiene unos requerimientos para las visitas de familiares, etcétera. Yo sugeriría que en vez de lo formal que conocemos en estos procedimientos, para que se evite, supóngase usted, la introducción de implementos prohibidos, se haga lo que se hace en los aeropuertos. Se utilice el escáner, por ejemplo. Yo recomendaría que en los lugares de reclusión, no en particularmente el de Ramo Verde o el Sebín, es un requerimiento que hacemos como recomendación. Nosotros hacemos diagnósticos y recomendaciones. Yo recomiendo que a los centros de detención, ninguno en particular, estoy hablando a los centros de detención del país, para ir un poco en la etapa de modernización y ser técnicos y ser más, yo diría, contundentes a la hora de este tipo de procedimientos que se hace como norma en todos los lugares de reclusión, ir a algo mucho más tecnológico, que son los escáneres. Yo me estoy refiriendo que el escáner que yo estoy proponiendo para verificar que no se introduzcan elementos que prohíbe los lugares de detención en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Europa. Eso ha ocurrido. Usted sabe que es así. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Y es una propuesta que estoy haciendo de manera pública. Que se utilice el escáner que usted ve ahí en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque, bueno, es una manera más directa, menos invasiva, para cualquier familiar. Yo no estoy hablando solamente de Ramo Verde, estoy hablando de todos los centros de detención en el país. Defensor, el día de ayer la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó